Algo debió haber ocurrido con la primera época, los primeros 1000 años de ocupación de los sumerios, en que estos establecieron costumbres que pues eran contrastaban con los conceptos monoteístas que según la Biblia ya se les había imbuido a los patriarcas. Para el año 2773 antes de Cristo, el patriarca Enoch es llevado, él es transportado a la tierra, no fuera, muere, no se indica en la Biblia que haya muerto. Para el año 3000, estamos hablando de un rango de 250 años. Según la cronología arqueológica, para el año 3000 ocurre la incursión, la invasión del pueblo semítico de los acadios sobre Mesopotamia, y estos ocupan la ciudad de Kish. Para el año 2800 empieza el proceso de la protoliteratura sumeria, según Asimov. La ciudad de Kish se vuelve preponderante y se escribe en esa época, aproximadamente alrededor en ese tiempo, la leyenda de Gilgamesh. Tribus nómadas empiezan a invadir Mesopotamia y sensiblemente estos acontecimientos indican que la cultura sumeria empieza a ser invadida y empieza a mezclarse, a difundirse por medio de estas invasiones nómadas. Según el libro de Enoch y la misma Biblia, los hijos de los ángeles caídos con las mujeres humanas. Se llaman los Nefilim, eran seres con mucha inteligencia, pero con apetitos desbordados por esa situación híbrida con la que habían sido construidos, que es mitad sustancia espiritual, celestial de los ángeles y mitad humana. Y ya estamos hablando de que según la Biblia, ya nosotros somos una humanidad contaminada por el pecado. Entonces, para el año 2704, utilizando números de computadora, nace el patriarca, antes de Cristo, por supuesto, nace el patriarca Noé, según Génesis 5:28. Y en alguna parte de la vida de Noé, Dios le ordena construir un barco ante la inminente destrucción de la humanidad por medio del agua. Esto aparece en el argumento, aparece obedeciendo pues a las costumbres groseras y tiránicas y malvadas de los Nefilim sobre la humanidad, la contaminación de la humanidad con costumbres diabólicas, por decirlo así. Y esto aparece en Génesis 6. Aunque mis palabras pues están ahorita tomadas al aire, no las pueden tomar literalmente. La Biblia es muy específica al mostrar esta situación. Según la cronología arqueológica, entre el año 2700, es decir, un rango de 4 años con el nacimiento del patriarca Noé, y al año 2400, entre el año 2700 y el 1400, un periodo de 300 años, las ciudades sumerias empiezan a luchar unas contra otras, generándose una supremacía de una sobre otra. La primera fue la ciudad de Uruk, luego la ciudad de Ur, luego la ciudad de Lagash, y hacia el 2400 se establece la supremacía de la ciudad de Uma.